alertado a través de la encargada de emergencia comunal de Paredones que una persona que iba a ser trasladada desde el sector de Estero Nilagüe habían quedado confinados ahí en un sector, en el sector donde está el puente de ese estero, en el cual había cortes de ruta por ambos sentidos. Por tanto, ellos no podían ni desplazarse en ningún sentido de la ruta, estaba cortado en varias partes. Fuimos alertados con la tripulación, concurrimos al sector y pudimos realizar la extracción de una persona que anteriormente había tenido dos accidentes cerebrovasculares y el día de hoy había comenzado con convulsiones, por cuanto era necesario la extracción de ese lugar, que la única forma de hacerlo era vía aérea. Activamos los medios, la tripulación, y concurrimos, extrajimos a la persona y la trasladamos hasta el complejo acá de Santa Cruz para posteriormente sea trasladado hasta el hospital de Santa Cruz. Perfecto.